Buenos días, muchachos. Démosles unos minuticos a sus compañeros para que alcancen a conectarse y arrancamos. Hoy necesito inicialmente comentarles lo de las evaluaciones para hacer la entrega de las calificaciones de esta del primer corte. De pronto el último compañero que se conectó a Jitsi, para que porfa coloque el nombre.
La clase, buenos días. Hola Andrés, buenos días. En Jitsi, ¿me escuchan bien? Google Meet, ¿también me escuchan bien, muchachos? Perfecto, muchachos. Bueno, ahorita voy a necesitar de su participación, puesto que vamos a charlar de unas cositas antes de iniciar. Hola, David, buenos días. Hola, buenos días para todos. ¿Miller? Sí, profe. Ah, ya. ¿Recuerda colocar de pronto tu nombre en Jitsi? Primero, pues ustedes ya mirarán en el comunicado que nos envió la universidad que tenemos que cargar las notas hasta Esteban Urbina. Ah, Marque Trejo. Listo. Listo, Esteban. Ah, entonces les decía que ustedes pues ya saben. En el comunicado que les compartí el día de ayer, que igual estaba disponible en la página de la universidad desde antes de Semana Santa, ahí nosotros observamos que hasta el 20 de este mes, es decir, hasta el día lunes, creo que es, hasta el día lunes de la próxima semana tenemos tiempo para cargar las notas. Ustedes saben que yo previamente las cargo unos 3 días antes para que ustedes revisen y si tienen alguna duda o miran que es necesario hacer un cambio en las calificaciones, pues que tengamos ese tiempo de revisar. En ese sentido, muchachos, nosotros tenemos pendiente el examen final, ¿cierto? Y hay otra situación. Entonces, primero vamos a hablar de la otra situación y posteriormente hablamos del examen final. Resulta que nosotros habíamos propuesto actividades en clase y actividades en casa. Teníamos el 40% de actividades en casa, el 30% de actividades en clase, el 20% de la evaluación y el 10% del proyecto interestructurante, así como lo miramos aquí. Este es para el primer corte.
¿Listo? Entonces, los talleres en clase el 30%, los talleres en casa el 40%, las evaluaciones 20% y el proyecto interestructurante el 10%. De estas evaluaciones, prácticamente ya las tenemos todas, nos faltaría. Algunos, pues los estudiantes que envié el día de ayer en el listado, pues hacían falta entregar el proyecto interestructurante, algunos ya los entregaron, otros estoy pendiente aunque lo entreguen. La actividad en clase 1, hice lo siguiente, muchachos, en virtud de favorecer un poco la asignatura. La primera actividad que dejamos fue entregar el taller con el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Y entonces yo lo que hice fue colocar el ejemplo 1 como el taller 1, el ejemplo 2 como el taller 2, puesto que eran actividades bastante sencillas, entonces y a la mayor parte del curso le fue muy bien, ¿no? Hubieron un par de estudiantes, un estudiante, dos estudiantes que no entregaron la actividad y algunos otros que la entregaron un poco incompleta. Pero en la mayor parte del curso les fue muy bien en esas dos actividades. Entonces, lo que hice fue dividir la primera actividad y tomar el primer taller, el ejemplo 3 como el taller 1 y el ejemplo 4 como el taller 2. ¿Listo? El tercer taller en casa sería el correspondiente a la consulta de la bibliografía. Perdón, no. El segundo taller sería el correspondiente al diagrama de clases que ustedes descargaron a la plataforma. El tercero, perdón. Y el cuarto taller sería la consulta que ustedes me entregaron en físico, que ahí hubo un milagro, muchachos, porque la mayor parte de ustedes no la entregó. El taller en clase es el primero, el de procesar un número de cuatro cifras, que les coloqué el ejercicio durante la clase que se debía ingresar un número de cuatro cifras y ustedes debían decir cuántas unidades, cuántas decenas, cuántas centenas y cuántas unidades de mil tenía el número, validando los ceros, validando que no se pase de cuatro cifras, etc. El segundo taller en clase hace parte de un taller que dejamos para que el diagrama de clases lo hagan entre todos y construir los métodos mostrar de las pilas, las listas y las colas. Entonces también en ese taller me enviaron, Jason me entregó el diagrama construido por todo el grupo que valía 2 puntos y el código valía 3 puntos. ¿Listo? La evaluación, pues es la que tenemos pendiente, que debemos desarrollar en esta semana, y el proyecto interestructurante ya es lo que ustedes me han entregado. Entonces les decía que ocurrió un milagro, muchachos, porque el taller de consulta, el taller 4, el taller en casa 4, se hizo la entrega en una hojita que 5 estudiantes la entregaron, no recuerdo muy bien, pero debido a la entrada en cuarentena, yo dejé los talleres en la oficina. Eso quiere decir que no tengo los talleres que ustedes desarrollaron aquí. Por lo tanto, la nota de ese taller no la tengo, muchachos. Entonces ahí es donde les quiero preguntar a ustedes. ¿Desean hacer una entrega de un taller adicional o dejamos los 3 talleres que ya tenemos? Que sería el taller en casa 1 del ejemplo 3, el taller en casa 2 del ejemplo 4, el taller en casa 3 del diagrama de clases. Y posteriormente, pues los compañeros que sí hicieron entrega del taller, vamos a establecer un tipo de bonificación para ellos. ¿Listo? Pero entonces hay dos opciones. Para la entrega del taller 4, bien sea plantear una nueva actividad que sería entregada máxima hasta el viernes, o omitir esa calificación y agregarla es decir, tomar el 40% con las 3 notas anteriores, que es el taller, el ejemplo 3, ejemplo 4 y el diagrama de clases. Los escucho, muchachos. Álvaro vota por omitir, por dejar las 3 calificaciones.
Sebastián Medina igual. Ustedes son parte de los estudiantes que sí entregaron la actividad, entonces me parece apropiado. Nicolás también. José Fernando, omitir. Andrés, el taller sería muy similar a la actividad que realizamos, que sería consultar un ejercicio. En este caso, pues yo les entregaría el ejercicio y ustedes lo solucionarían pues con las estructuras de datos que ya conocemos. Hasta ahorita tengo cuatro a omitir. Voy a llevar un control de los votos. Entonces, Álvaro, omitir. Sebastián, omitir. Nicolás. Listo, hasta ahorita tengo registrados 6 votos, muchachos, por la opción de omitir, que sería el voto de Álvaro, el de Sebastián, el de Nicolás, el de José Imbajoa, el de José Santander y el de Evelyn. Brian Jamanoy también. Me faltaría el de José Francisco, el de Jason. José dice omitir. Me faltaría entonces el de Jason, el de Miller, el de David. Esteban propone una nueva actividad. Me falta el de Villota Felipe. Falta el voto de Villota Felipe, de Jason Montenegro, de Salas Álvarez Miller, de Santa Cruz Edgar David. Listo, Villota vota por omitir. Me faltan tres personas, muchachos. Ah, Jason ya. Y David también. Omitir. Miller. Aunque bueno, ya en este instante la mayor parte del grupo vota por la omisión de la actividad. Eso quiere decir que tendríamos las tres actividades evaluativas correspondientes al ejemplo 1, al ejemplo 2 y el diagrama de clases que ustedes cargaron en la plataforma. Igual las notas, muchachos, ustedes ya las pueden revisar en la plataforma. Ya yo les cargué durante la semana anterior todas las calificaciones con las respectivas observaciones, y si tienen alguna duda, con gusto se pueden comunicar conmigo y yo les ayudo a revisar por qué esa nota, y si me equivoqué calificando algunos de los ítems, entonces podemos hacer la respectiva corrección. En ese sentido, entonces les proyecto, muchachos, el cómo quedó la votación, que sería, aquí tendríamos O para los estudiantes que votan por omitir, A para los estudiantes que votan por una nueva actividad, y aquí voy a colocar un guioncito para Miller, que no participó. Listo. Profe, tranquilo, no hay problema. Ah, listo.
Listo, muchachos. Entonces quedamos en omitir esa actividad, por lo tanto quedarían esas tres actividades, que en las tres les fue, a la mayor parte del grupo les fue muy bien. ¿Listo? Ahí sí. Y en la que faltó, que están los talleres en la oficina de profesores del CESMAC, la mayor parte del curso no la entregó. Entonces se les apareció la Virgen esta vez. Bueno. Listo, primer punto abordado. El segundo punto es respecto a la evaluación, muchachos. Entonces, la propuesta es para realizar la evaluación. Obviamente yo tengo preparado un elemento evaluativo, un cuestionario. Pero, entonces vamos a hacer lo siguiente, muchachos. ¿Quién es Andrés Cami? Camilo Andrés. Listo, entonces en cuanto a la evaluación, muchachos, les propongo lo siguiente. Yo tengo un cuestionario, pero para evitar inconvenientes, pues de que, profe, a mí se me cayó el internet y no alcanza a entregarlo en las 2 horas, que yo no pude acceder a la videoconferencia del día del examen. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El día de hoy, muchachos, yo les voy a compartir el examen a la plataforma en un documento en PDF y ustedes van a desarrollar cada uno de los puntos del examen. Lo van a desarrollar de manera independiente, ¿listo? Justificando cada una de sus respuestas. ¿Listo? Entonces, el examen va a ser de la siguiente manera. Yo les publico el cuestionario, ustedes lo desarrollan el día jueves, en las 2 horas que tenemos, de 7 a 9, ustedes me hacen las consultas respectivas sobre el taller, alguna duda que ustedes tengan, etcétera. Y posteriormente a ello se hace la entrega, es decir, la entrega del examen estaría hasta el día jueves a medianoche. ¿Listo? De esa manera yo el día viernes realizo las calificaciones y les publico de una vez las calificaciones en el sistema para que ustedes las puedan revisar. ¿Listo? El examen es corto, son 5 puntos. Se los voy a proyectar aquí un momentico. Pero eso sí, voy a ser bastante riguroso con la copia. En los talleres que ustedes han entregado, he notado efectivamente que han hecho copia. ¿Listo? Entonces, voy a ser bastante riguroso con la copia porque no es muy viable, pues que teniendo todas las herramientas disponibles para que ustedes trabajen el taller en sus casas, que se dediquen a realizar copia. ¿Listo? Estos son los 5 puntos del taller. Entonces, está el primer punto que dice que describa qué indican las siglas FIFO y cuál estructura de datos cumple su comportamiento, lo mismo con LIFO, pregunta la sigla FILO, describe el comportamiento de una y ustedes complementan, se pide que grafiquen los arreglos aquí planteados y se pide que hagan una simulación de estos dos algoritmos haciendo la inserción de estos nodos. Listo, son 5 puntos que perfectamente entre hoy, mañana y el jueves ustedes los alcanzan a desarrollar. Entonces, ya yo estaría pendiente de mirar las dudas que ustedes me presenten el jueves. El día jueves, de 7 a 9, hacemos revisión de las dudas que ustedes tengan sobre el desarrollo del taller. Y posteriormente, pues hasta el jueves en la noche, a las 11:55, ustedes lo podrán entregar. Listo, no olviden colocar el. Ah, no, ahí no hay problema porque lo van a cargar a la plataforma. Listo, de una vez se los voy a subir en la plataforma para que quede el examen ahí. ¿Alguien tiene una duda respecto a este proceso? Ya revisé.
usar el chat para ver si tienen dudas. Listo, ahí están. Examen C2, B2, C1, B2, copia aquí. Examen C1, lo voy a dejar. Listo, así se llama el cuestionario que ustedes van a desarrollar. Listo. Entonces voy a ver si tienen alguna duda. Jason, lo acabé de subir en PDF. Listo para que ustedes lo descarguen y lo desarrollen. ¿Alguien tiene alguna otra duda, jóvenes? Nicolás, las notas, una vez yo ya tenga el consolidado, yo cargo la nota definitiva en Zeus o en Rúa, que es ahora, y ahí ustedes pueden mirar la nota final. De igual forma, las notas que hemos ido sacando, ustedes las pueden mirar en la plataforma. Yo en la plataforma les publico la calificación que sacaron y la retroalimentación de las observaciones de cada una de las actividades. Sí, Esteban, los ejercicios que hemos realizado son para el segundo corte. Aquí hemos realizado dos, que sería el ejercicio del método isEmpty y el método search, y el ejercicio del diagrama de flujo. El otro era del interestructurante, que ese sí va para el primer corte. ¿Alguna otra duda? Sí, David, en Word lo deben desarrollar. Igual, pues las imágenes en el quinto punto, ustedes van a hacer unas imágenes que creo que las pueden hacer en Paint, así como nosotros hicimos en la clase anterior. Entonces ahí me adjuntan las imágenes. Si quedan claritas, las colocan en el documento, pero si se ve muy borroso, entonces mejor las colocan me adjuntan la imagen como un elemento y me envían un comprimido. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No. Listo. Si no hay más dudas, entonces vamos a continuar con la temática. Álvaro, el día viernes yo les. El día viernes, Álvaro, yo les hago la publicación de las notas en el sistema. Y yo les escribo al grupo para que ustedes revisen. Y yo estoy pendiente, yo no las paso a definitivas hasta el día lunes. El día lunes yo ya las paso a definitivas. Entonces, a partir del viernes en la noche, sábado y domingo, ustedes tienen tiempo para revisar y comunicarse conmigo, y yo hago hacemos la revisión. Si es necesario, pues hacemos una pequeña videollamada para revisar en qué calificación tienen dudas, y listo. Tendríamos domingo, sábado, domingo y lunes casi todo el día. Yo en la noche, después de las 10, ya las paso a definitiva. José. Profesor, el cuarto punto, ejemplo, es ubicar un punto, ¿no? No te escucho bien. El cuarto punto es ubicar un punto, como usted enseñó, en dimensiones en el tablero, solo que en Word. Ajá. Ustedes hacen la grafiquita, o también la pueden hacer en Excel, que les quede más fácil usar hacer las celdas. Ah, Ahí
cuarto punto es el de dibujar, el de diagramar, ¿no? Gracias. Sí, grafique los siguientes arreglos con la representación genérica en memoria y diga sus características. Ustedes igual tienen sus apuntes y ahí pueden mirar. Son cuatro arreglos que deben graficar, ¿no? Entonces ahí lo pueden hacer en Word o como ustedes vienen más conveniente, si quieren en Paint, como les parezca a ustedes. Lo importante es que me coloquen ahí el resultado y que se alcance a mirar bien. José en bajo A dice, el quinto punto toca crearlo o hacer una simulación. Codificarlo no, José, porque la codificación ya está ahí en el examen. Entonces deben es hacer la simulación, muy similar a como nosotros hacemos la simulación en clase, como lo hacíamos en el tablero y como lo hicimos en la clase anterior. Mira que dice, para los métodos que se muestran a continuación, grafique el resultado de hacer las inserciones de los nodos listados, que serían estos nodos de aquí, el nodo 5, 3, 8, 15, 78, 17, 4, 3, 2. ¿Listo? Entonces ustedes hacen la simulación en papel o si quieren, pues primero la hacen en papel y luego la pasan a Word o a Paint, la hacen como, o le pueden tomar una foto que salga bien clarita y la colocan en el documento. Y hacen la simulación de insertando el 5, entonces vienen aquí. Hacen inserción con ese, luego el 3, hacen inserción, luego el 8, hacen inserción. Y lo mismo con este de acá, y me envían los dos. Los dos algoritmos deben enviar. El resultado de las dos ejecuciones deben enviar con todos los nodos. ¿Listo, José Imbajoa? Sí, es clara esa parte. Listo, ¿alguien tiene alguna otra duda? Profe, en los puntos, en ninguno debemos codificar. Ninguno van a hacer código en este examen. Ya, gracias, profe. ¿Vale? ¿Otra duda? ¿Alguna otra duda, muchachos, antes de arrancar? Igual, si en el desarrollo del taller les surge alguna duda, entonces el día jueves de 7 a 9 vamos a tener esa, de 7 a 8 y 40 vamos a tener esa jornada también para resolver dudas, ¿listo? Y que ustedes alcancen a entregar con éxito el taller. Por favor, muchachos, no se vayan a copiar. Ya saben que no recuerdo si fue con ustedes o con otro curso que les advertí que no se vayan a copiar y se copiaron y prácticamente todos perdieron el corte en esa ocasión porque en la copia yo les bajo a los dos. Al que copia y al que hace copiar y los dos quedan con cero. Y no olviden que también la copia es un acto que va en contra del manual y que puede llevar hasta un proceso disciplinario. ¿Listo? Entonces, recomendación, no se copien. Es muy fácil darse cuenta cuando se copian. Entonces, ahí les dejo la solicitud para que la tengan en cuenta. Listo, muchachos. Entonces, miro. ¿Sí? El quinto que toca hacer en sí, no lo entiendo mucho. Simular, así como nosotros hacemos la simulación, ¿te acuerdas cuando hacíamos la explicación en el tablero que decíamos, listo, ahora vamos a insertar el nodo con valor 5? Es igual a como hicimos la simulación acá. Que yo le Pero subí lo las dos hacemos. imágenes. Pero en Word también. Como quieran, como les quede más fácil. Aquí, mira, en el dibujo 2 de la clase anterior, hicimos la simulación de insertar primero el nodo 10 y hacíamos la ejecución de este código. Luego el nodo 5 y hacíamos la ejecución de este código. Y luego el nodo 7 y este fue el resultado que nos quedó. Entonces, es lo mismo hacer esa simulación de estos dos algoritmos. Del algoritmo A y el algoritmo B con estos nodos de aquí, el 5, el 3, el 8, el 15, el 10, el 78, todos estos. Esto va a dar como resultado un dibujito
parecido a estos de acá, pero pues obviamente con los enlaces que se establecen ahí en el algoritmo. Pero toca agregar así una línea de código o solo No, 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 el simulación. resultado. No hay que codificar nada. Lo que deben entregarme es el resultado de la simulación. Sí, David. Sí, gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿No hay más dudas? Bueno. Listo, entonces muchachos, vamos a continuar con el desarrollo de la temática. Estábamos estudiando precisamente en estos dibujitos que mirábamos acá. Habíamos estudiado las estructuras circulares simples, habíamos hecho una comparación entre las estructuras circulares dobles, que decíamos que esa estructura nos producía un nodo de esta manera con su constructor, y necesitábamos que las estructuras circulares simples nos produzcan un nodo de esta manera, y para eso hicimos el análisis del constructor, que ustedes participaron para hacer la definición del mismo. Y de una vez hicimos la simulación del algoritmo, la producción del algoritmo para la inserción de un nodo, que aquí nosotros hicimos con las dos opciones, con la opción de tail y con la opción de hacer el recorrido. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a hacer la codificación. Ya les había compartido también en la plataforma, les compartí esta carpetica que tiene cada uno de los proyectos como lo habían solicitado, los proyectos separados en el cual está un proyecto por cada una de las estructuras. Entonces, en el día de hoy vamos a trabajar con esta que dice Circular List Manager. Entonces, vamos a iniciar a codificar esos métodos, vamos a transcribirlos prácticamente, porque ya es lo que habíamos hecho en la clase anterior, y vamos a producir los métodos adicionales. Yo voy a estar pendiente acá de los chats, por si tienen alguna duda. Jason, sí, en la última circular que nos enviaron, Jason pregunta si el semestre ya se decidió hacerlo virtual. Lo que pasa es que con la directriz del gobierno nacional de extender la cuarentena hasta el 27 de abril, el Ministerio de Educación también sacó la resolución que dice que las universidades debemos terminar el semestre o debemos continuar nuestras clases hasta marzo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta mayo. Mayo 31 debemos continuar las actividades. Entonces, la finalización del semestre en la universidad cuadra casi con esas fechas. Entonces, en una circular que ustedes la pueden consultar en la página de la universidad, de igual forma yo la busco ahora y se las comparto, ahí ya se determina que las clases se finalizan ya de manera virtual. Listo, de igual forma cuando se normalice, lo que les comentaba yo en la clase anterior, cuando se normalice la universidad es consciente que hay actividades que requieren un refuerzo de tipo práctico, entonces muy probablemente se den algunos cursos de aprovechamiento para suplir esos espacios. ¿Listo? Igual yo les envío la... No sé, David, ahí sí no tengo muy claro todavía esa información. Entonces, de igual manera, yo les estaré comunicando. Yo les envío el acuerdo, la resolución y cualquier información que nosotros nos den, yo les estoy comunicando. ¿Listo? Listo. Entonces, nosotros teníamos aquí, les decía que el proyecto que vamos a trabajar es este Circular List Manager, que ya lo descargué.
David Santa Cruz, me bloqueaste el micrófono, entonces porfa, ten cuidado con las opciones. Mira también que estás en las dos llamadas, eso te consume más ancho de banda. Entonces ahí procura utilizar una de las dos para que, porque pues la videollamada por Meet fue una solicitud tuya, entonces te pido el favor pues también que nos colabores ahí. ¿Vale? Listo, entonces les decía que íbamos a trabajar con este proyecto Circular List Manager. Y yo ya lo descargué, entonces voy a abrir ese proyecto. Y aquí tenemos las tres clases que se componen prácticamente para administrar nuestra estructura de información. Entonces tenemos la clase base, que es la clase nodo circular, que este fue el constructor que ustedes en la participación que hicieron en la clase anterior me ayudaron o lo construyeron. Miren, ustedes lo codificaron, es este mismo. Nodo circular, está un valor, un enlace al siguiente y un valor, el constructor con el valor que viene por parámetro y el siguiente quedaría apuntando al mismo nodo para que nos genere esta estructura de esta forma, así con el círculo, así como está aquí el nodito azul. En la clase list, circular list, tenemos los métodos. El método isEmpty y el método search. Listo, que estos van a ser el isEmpty. Es casi es el mismo para todos, porque ya sabemos que si la cabecera es nula en todos los casos, entonces vamos a tener que está vacío. Y aquí es donde vamos a iniciar a complementar. Listo, aquí el método search también posteriormente lo vamos a codificar. Vamos a codificar el método remove, remove last, remove between, y lo mismo con los métodos de agregar. ¿Listo? Voy a subir un poquito el tamaño acá para que se alcance a mirar. Listo. Entonces teníamos hasta ahora circular node, la cabecera, y también habíamos dicho que íbamos a trabajar. No íbamos a hacer los recorridos hacia el final, sino que íbamos a trabajar la variable tail que iba a quedar conectada con el último nodo. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos nosotros nuestras variables. Cuando inicialicemos nuestra lista, entonces vamos a tener que head es igual a null y también que tail. Recuerden que ahora siempre debemos ir modificando ese tail porque decidimos utilizarlo. Entonces, tail se debe ir modificando cuando el último nodo cambie. ¿Listo? Y habíamos hecho también el código ya para el método agregar, que se lo teníamos por acá. Entonces, haciendo un recuento, teníamos que para agregar al inicio, aquí tenemos, miren, el método public void add start, que recibimos por parámetro un nodo circular denominado n. Entonces, lo primero que preguntamos es si la cabecera es nula. Y si es nula, le decimos, aquí está, miren, le decimos que la cabecera va a ser igual a n. Listo. Si no, entonces vamos a decirle que n punto siguiente es igual a la cabecera, puesto que este va a ser el primer nodo, porque le estamos diciendo que se inserta al inicio. El código que está en verde, recuerden que era la otra forma, ese no lo voy a pasar aquí, porque vamos a utilizar tail, entonces no lo voy a dejar aquí. Ustedes recuerden que esa era como la otra forma de hacer la inserción para que quede claro esa parte. Esta vez pues ya no la vamos a transcribir, no la vamos a explicar porque es algo que ya explicamos. Y le vamos a decir que tail punto siguiente va a ser igual a n y que head igual a n.
cabecera va a ser igual a esta. Listo. Ahí tenemos nuestro algoritmo para agregar al inicio. Pero resulta que aquí nosotros tenemos un pequeño problema, muchachos. ¿Alguien ya notó el inconveniente que tenemos? ¿Alguien de ustedes ya notó cuál es ese inconveniente que tenemos, muchachos? Recuerden que ahora tenemos el head y tenemos el tail, que debemos moverlo cada vez que hacemos una inserción y que se modifica el último nodo. Profe, ahí no falta un else. ¿Cómo? Un else. No te escuché bien. No falta un else. Un else. ¿Qué colocaríamos en el else? A ver si sí, lo que sí. Sí va por ahí, David. No va lo que está bajito en el punto next igual a hit. Sí, verán, el problema que tenemos esencialmente es que cuando hacemos la ejecución, listo, si es nulo, entonces no pasa nada. Se hace el enlace y como aquí no tenemos nada más, entonces terminaría de ejecutar estas instrucciones y proseguiría a hacer estas instrucciones de aquí. Que en esta no hay problema porque este enlace siempre necesitamos hacerlo. En este caso, pues n. Es el mismo head, por lo tanto n quedaría apuntando al mismo. El problema viene aquí, cuando le decimos tail.next igual a n. Porque este tail, cuando es el primer nodo, es en nulo, no está inicializado. Entonces le decimos tail.next y ahí nos va a decir, momento, este tail usted no lo tiene inicializado, me produce un error del tipo null pointer exception. Es decir, que yo no puedo acceder a un atributo de un objeto que es null, por lo tanto ahí me va a marcar un error, que es algo que nosotros debemos validar. Este movimiento de tail.next igual a n se va a producir solamente cuando la cabecera no esté vacía. Entonces aquí vamos a colocar un else. Listo. Ahí se van a hacer esos movimientos. Si la lista no está vacía, entonces ahí sí ya. Va a decir n punto siguiente igual a head, porque este es el nuevo nodo que se va a insertar, el que va a quedar en la cabecera. Tail punto next, es decir, el último en su campo siguiente va a ser igual a n, a la nueva cabecera. Y la nueva cabecera ahora va a quedar apuntando a n. Pero aún tenemos un problema y es que este tail nunca ha sido inicializado. ¿Dónde creen ustedes que deberíamos inicializarlo? Antes del if. Antes del if, ¿cómo lo colocaríamos? Verán, vamos a hacer un pequeño recuento. Recuerden ustedes que nosotros tenemos aquí nuestros nodos. Listo, ahí tenemos nuestros nodos que se producen de esta forma porque estamos en una lista circular simple. Entonces, si queremos hacer la inserción del primer nodo, nosotros tenemos nuestra variable cabecera y nuestra variable último, que es h y t. Cuando la lista está vacía, entonces estos dos nodos están apuntando, estas dos variables, perdón, están apuntando a nulo. ¿Listo? Pero cuando la lista no está vacía, es decir, cuando hacemos la inserción del primer nodo, supongamos que aquí vamos a insertar el nodo 4, entonces este nodo 4
viene identificado por la variable n. ¿Listo? Esta h la voy a cambiar por c para que no nos confundamos. Ustedes ya recuerdan que c indica que es la cabecera. Listo. Entonces, miren, esta variable, este nodo n va a ingresar a la lista circular. Cuando hacemos el ingreso de este nodo en la lista circular, nosotros le decimos que como la lista está vacía, simplemente lo enlace, es decir, pues ya le decimos c igual a n o head igual a n, porque es el primer nodo. Entonces, de esa manera, lo único que debemos es enlazar este de aquí. Lo enlazamos de c, lo enlazamos a n y listo. Ahí nos queda el enlace. Y recuerden que nosotros establecimos la condición para las listas circulares dobles, para las listas circulares simples y en últimas para toda lista circular. Y es que una de las condiciones es que el último nodo debe quedar apuntando al primer nodo. En este caso, ¿se cumple eso? Miren, este es el primer nodo, es el único nodo, entonces este nodo está siendo de primer nodo y de último nodo. ¿Y este es el primer nodo? ¿Está apuntando al último? Sí, está apuntando al mismo y en este caso, él es el primer nodo y también el último. ¿Listo? Pero miren que algo nos está quedando suelto. Miren que esta variable tail, que va a estar apuntando siempre al último nodo, no la hemos enlazado. Entonces, ¿a dónde deberíamos enlazarlo en este momento? Puesto que este debe quedar apuntando al primero y esta t debe quedar apuntando al último. ¿En dónde deberíamos hacer el enlace? ¿O qué deberíamos decir? Jóvenes, ¿qué deberíamos decirle? Muchachos, ¿se durmieron? ¿Me toca con lista? Eso, tail igual a n. Muy bien, David. Deberíamos decirle, cuando este es el primero, debemos mover la cabecera, debemos mover el último nodo. Entonces le decimos tail va a ser igual a n. Porque miren que estos dos quedan apuntando al mismo. Entonces aquí le diríamos tail igual a n, es decir, que estos dos quedan apuntando aquí. Y ya cuando el método termina su ejecución, ya n desaparece y tendríamos la lista de esta manera. Cuando hacemos la inserción de otro nodo, entonces supongamos que vamos a insertar el nodo 1. Listo, este nodo se produce así. Y vamos a mirar nuestro algoritmo. Entonces dice, ¿la cabecera es nula? No, no es nula. Entonces, bueno, este viene identificado por la variable n. Listo. Entonces la cabecera no es nula. Por lo tanto, va por el else. Le dice n punto siguiente igual a head. Es decir, este enlace que está apuntando el mismo ya no va a quedar apuntando el mismo, sino a la cabecera. ¿Listo? Entonces aquí vamos a borrar este enlace de aquí. Y le vamos a decir, como nos dice el código, n punto siguiente igual a head. Entonces este queda apuntando al mismo lugar donde está la cabecera. Y luego nos dice, el algoritmo nos dice, tail punto siguiente igual a n. Entonces este en su campo siguiente, miren que tail está apuntando a este y este en su campo siguiente debe ser igual a n ahora. Entonces vamos a borrar este enlace de aquí.
Listo. Y ahora lo vamos a colocar apuntando a N, porque eso nos está diciendo el algoritmo. Entonces ya lo voy a pasar por aquí y ahorita lo volvemos a cuadrar. Listo. Y ahora nos dice cabecera igual a N. Entonces este head va a quedar apuntando a N. Listo, y el último no cambió. Miren que el último se mantiene igual, entonces esa T no cambia, se mantiene igual apuntando al nodo 4. Esta N después de la ejecución del método desaparece y listo. Miren que ahí tail ya no cambia y ahí ya no tenemos inconveniente. Ahí se mantiene. Lo que cambia es el siguiente de tail porque la cabecera sí cambió y el último debe quedar apuntando al primero. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos considerada esta nueva variable que estábamos incluyendo, ese nuevo enlace que incluimos en el código. ¿Listo? Ahí ya está completo nuestro método de insertar al inicio. Ahora vamos a producir el código para hacer la inserción al final. ¿Listo? Entonces recuerden que nosotros ahora ya tenemos esa variable tail que nos está apuntando al final. Yo voy a borrar por acá para hacer la simulación del nodo que vamos a insertar. ¿Hasta ahí tienen dudas, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda? Ahí los estoy leyendo y los estoy escuchando, por si tienen alguna duda, alguna inquietud. Listo, Sebastián. Bueno, vamos a hacer entonces la producción del código para la inserción de nodos al final. Entonces igual, vamos a tener nuestra variable C y nuestra variable T. C para la cabecera y T para el último nodo. ¿Listo? Entonces, primera inserción, ya sabemos, esa no va a tener lío, no va a tener ningún inconveniente. Entonces en la primera inserción vendría, estos dos estarían apuntando a nulo. Tanto la cabecera como el último están apuntando a nulo. Y viene nuestro primer nodo, el nodo N. Vamos a ir siguiendo esta escala de colores para ir mirando dónde queda. Entonces el primer nodo va a ser el de color negro. Y listo. Entonces decimos, este primer nodo viene identificado por la variable N. Y vamos a hacer la inserción al final, que este tiene el número 3. Listo. Y su enlace viene así. Así lo produce el constructor. El constructor es el mismo para cualquier nodo circular simple. Ahora bien, nosotros le decimos que vamos a hacer la inserción al final. En este caso, como es el primer nodo que se va a insertar, nosotros por allá vamos a preguntar si n, o si cabecera es igual a nulo, y si es igual a nulo, entonces vamos a mover los enlaces. Entonces, en este caso, preguntaríamos, ¿cabecera es igual a nulo? Nos diría que sí. Entonces vamos a ingresar a hacer los movimientos de esos enlaces. Es la misma que ya nosotros conocemos, entonces le decimos cabecera igual a n. Y también ya debemos llevar el rastro de esa variable tail, es decir, esa variable tail, recuerden que siempre nos va a quedar apuntando al último nodo de la lista. Entonces, en este caso, este es el primer nodo y también es el último nodo. Por lo tanto, este enlace va a cambiar. Va a pasar de estar en nulo a estar en el mismo nodo, en el mismo último. Listo. Hicimos la primera inserción. Miren que es la misma. Cuando validamos si la lista está vacía, los enlaces son los mismos. Y en el código iríamos produciendo lo siguiente. Entonces tendríamos, lo primero que preguntamos nosotros es, si
Ah, bueno, voy a escribir el método completo. Public void. Voy a copiar de aquí. Listo, ahí tendríamos el método completo. Sería así. Entonces, lo primero que vamos a preguntar es si la cabecera es nula. Y si la cabecera es nula, entonces hacemos los movimientos de los enlaces. Que sería cabecera igual a n y tail igual a n, que es lo que acabamos de hacer. Ahora bien, cuando viene el último nodo, el siguiente nodo, vamos a insertar otro nodo. Entonces, ¿qué sabemos que va a quedar de último? Porque este método precisamente es para hacer inserciones al final, en una lista circular simple. Entonces, este nodo, acá ya esta variable n ha desaparecido porque ya se hizo la ejecución del método. Este nodo viene con valor 8. Listo, y viene también representado por la variable n. Entonces ahí tenemos el nodo 8 representado por la variable n. Ahí nosotros le vamos a decir entonces que vamos a hacer la inserción al final. Lo primero que preguntamos es si la cabecera es igual a nulo. Ya no es esta vez igual a nulo, entonces ahí es donde debemos pensar en qué enlaces debemos mover, cómo debemos hacer los movimientos. Entonces en este momento, muchachos, les pido, al igual como hicimos en la clase anterior, les pido propuestas para ver cómo haríamos la inserción, qué enlaces movemos, que eso sería lo que iría en el else. Listo, entonces estoy pendiente a ver ustedes qué enlaces creen que o proponen que deberíamos mover. Listo, los estoy leyendo, muchachos. A ver, cuéntenme. ¿No? ¿Nadie? Los veo, muchachos. Yo voy transcribiendo el código acá. Listo, ya estoy preparado para lo que ustedes me vayan comentando. Voy a proyectar los chats acá para que miren las participaciones. Los escucho, muchachos, y los leo. ¿Qué proponen? ¿Qué enlaces deberíamos mover? Jóvenes, estoy pendiente. José Fernando dice n punto siguiente igual a tail. Listo, vamos a ir escribiéndolo y ahorita lo simulamos. Entonces, n punto siguiente. Igual a tail.
Listo, a ver, simulemos ese pedacito. Si decimos n punto siguiente igual a tail, entonces quedaría este enlace de aquí. Desaparecería de ese nodo y diría n punto siguiente igual a tail, entonces quedaría apuntando aquí. Recuerden que el último nodo debe quedar apuntando al primero. En este caso, este debería ser el último. Por lo tanto, este debería quedar apuntando al primero. En este caso, aparentemente va a funcionar porque este viene siendo el primero también. Pero, en este caso, C y T están apuntando al mismo nodo. Por eso cuando hacemos, movemos el enlace, funcionaría hasta ahí. Pero si tuviéramos más nodos aquí, si tuviéramos un nodo intermedio, entonces este nuevo último, el que va a entrar de último, no quedaría apuntando al primero, sino que quedaría apuntando al último anterior. Pero por ahí va, por ahí más o menos debemos hacer el movimiento. ¿Listo? En este caso, este no es el movimiento adecuado que debemos hacer, pero ahí nos da luces de cómo podemos hacer los enlaces, puesto que el último debe quedar apuntando al primero siempre, recuerden. Esteban Urbina nos propone tail.next igual a n y n.next igual a g. Entonces, vamos a ejecutarlas en ese mismo orden. Dice, tail.next igual a n. Entonces, tail, ¿en dónde está? Está apuntando a este nodo de aquí. Punto next igual a n. Este enlace de acá desaparecería de ahí y pasaría a apuntar a n. Listo. Y ahora dice n punto siguiente igual a head. N punto siguiente igual a cabecera. Perfecto. Ahí tenemos nuestros nodos. Esos enlaces sí se aproximan a lo que nosotros necesitamos. ¿Falta algo o ahí ya terminaríamos? Esas dos instrucciones son Ahí no le adecuadas. faltaría, profe, ahí no le faltaría que el tail sea igual también a n. Exactamente. Nos falta agregar que tail, ya, este ya no es el último. Recuerden que la T nos está guardando la dirección del último, pero este ya no es el último. Entonces debemos modificar nuestro último nodo porque cambió, hicimos una inserción al final, entonces esta T ya no va a quedar apuntando a 3, sino que pasaría a apuntar a N. Entonces de aquí pasamos acá y finalizaría el método. Desaparece este enlace de N y ahí tendría. Listo, voy a escribir esas instrucciones y volvemos a simular. Entonces, sería tail punto siguiente igual a n, n punto siguiente igual a cabecera y tail igual a n. Listo, ese es el código que tenemos. Vamos a simular la inserción de otro nodo. Entonces, vamos a insertar ahora al final también el nodo con valor 0. Entonces aquí venimos así. Este viene representado por la variable n. Y vamos a ir simulando nuestro código. Entonces, primero pregunta, ¿cabecera es nulo? En este caso no es nulo, miren que la C está apuntando a 3. Por lo tanto, iríamos por el else. Entonces en el else le decimos, último punto siguiente igual a n. Tail punto siguiente igual a n, es decir, este enlace de aquí. Listo. Lo borramos de acá. Ya no va a estar apuntando a este nodo de aquí, sino que va a estar apuntando al nodo n. Entonces venimos y le decimos, usted apunte acá. Luego dice n.next
punto siguiente igual a la cabecera. Entonces este enlace que estaba aquí ya no va a estar apuntando acá, sino a la cabecera. Entonces, ¿dónde está la cabecera? Está aquí. Listo. Y tail ahora va a ser igual a n. Entonces, este enlace de acá va a cambiar y va a quedar apuntando a n. Listo. Eso es todo lo que nos dice el algoritmo. ¿Lo logramos? Este desaparece. ¿Será que nos falta algo? ¿Está completo? Está completo, muchachos. Ahí tenemos nuestro algoritmo de insertar al final. Y ahora viene el algoritmo para hacer la inserción entre nodos. Entonces vamos a analizarlo. Voy aquí a limpiar todo esto. Para tener nuestro tablero limpiecito. Listo. Entonces vamos a tener nuestra lista. Ya saben ustedes que igual en la inserción entre nodos vamos a preguntar si la cabecera está vacía. Puesto que si está vacía, pues vamos a hacer simplemente la inserción que ya nosotros hemos visto de manera repetida. Y tenemos entonces nuestra lista. Aquí en nuestra lista pues vamos a tener los enlaces de la cabecera, que sería este de aquí, y el enlace del último, que sería T. Que sería a este de acá. Este es nuestro último. Recuerden que siempre en una lista circular se debe tener el último nodo apuntando al primero. Entonces aquí tenemos el nodo 8, el nodo 2, el nodo 5, el nodo 10, el nodo 11. Listo. Ahí tenemos nuestra lista. Igual vamos a tener nuestros índices imaginarios. Recuerden que nosotros habíamos establecido un conjunto de índices para mirar o para hacer un conteo de las posiciones en las cuales estamos trabajando con cada uno de los nodos. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros tenemos nuestros índices imaginarios. Tendríamos el índice, lo voy a colocar con otro color, el índice 0, el índice 1, el índice 2, el 3, 4, listo. Y vamos a decirle la posición en la cual queremos hacer la inserción. ¿Listo? Entonces, supongamos que vamos a hacer la inserción en la posición 2. Vamos a seguirlo trabajando como trabajábamos con el simulador que veníamos usando, que lastimosamente no tiene las listas circulares implementadas. Entonces vamos a conservarlo así. Entonces vamos a decirle qué posición queremos que ocupe el nuevo nodo. Entonces supongamos que vamos a insertarlo en la posición 2. Por lo tanto, el nuevo nodo va a quedar ocupando la posición 2. Vamos a colocarlo por aquí cerquita. Entonces este sería el nodo 7, pongámosle, que vendría representado por la variable n. Entonces, este nodo 7 va a quedar en la posición 2 y obviamente este se va a correr un nodo después. Este quedaría en la posición 3, este en la 4 y este en la 5. Debemos hacer
Igual que como hemos trabajado en otras estructuras, debemos hacer un conteo, porque esa es la forma que nosotros tenemos para saber en qué posición o si ya llegamos al lugar donde queremos hacer la inserción. Y recuerden que nosotros habíamos establecido un criterio que lo vamos a mantener, y es que si la cantidad de nodos es menor a la posición que el usuario solicita, entonces vamos a hacer la inserción al final. Y si la posición que el usuario solicita es negativa, vamos a hacer la inserción al principio. ¿Listo? Es decir, si ahí nosotros le dijéramos que vamos a hacer la inserción en la posición 10, como no hay 10 nodos, entonces invocaríamos al método insertar al final. Si le decimos que queremos hacer la inserción en la posición menos 7, entonces invocaríamos al método que va a hacer la inserción al principio. ¿Listo? En ese sentido, nosotros debemos buscar las operaciones, o debemos hacer todo lo necesario para llegar hasta la posición 2 o la posición anterior, porque recuerden que el nuevo nodo va a quedar en la posición 2 y hacer la inserción ahí. Entonces ya nosotros habíamos utilizado una técnica que era la técnica del contador. Entonces teníamos por acá una variable contadora que la voy a denominar con el nombre K, porque la letra C ya la estamos utilizando. Y vamos a tener una variable que nos va a servir para ir haciendo el recorrido, que va a ser auxiliar. Que solo voy a escribir la A, que se nos va a indicar que es el auxiliar. ¿Listo? Entonces tenemos que contar hasta la posición a la cual queremos llegar. En este caso queremos insertar en la posición 2, entonces vamos a hacer un recorrido hasta que sea antes de la 2. ¿Listo? Antes de la 2 sería la posición 1. Si le diríamos en la posición 3, entonces debemos llegar hasta la posición antes de la 3, que sería la posición 2. Entonces nuestro auxiliar va a iniciar a moverse. Lo voy a colocar de otro color. Voy a colocar verde. Aquí tenemos nosotros nuestro auxiliar que inicia aquí. Y nuestro contador inicia con valor 0, puesto que estamos en la posición 0. Entonces aquí, contador es igual a 0. Listo. Cuando hacemos la primera iteración, recuerden que estamos buscando la posición 2 en este caso. Entonces, cuando hacemos la primera iteración, auxiliar avanza, ya pasaría de la posición 0, avanzaría a la posición 1, es decir, a auxiliar igual a auxiliar punto siguiente, que sería aquí. A quedaría apuntando a este nodo de aquí. Y contador también incrementa su valor. Entonces aquí ya no va a estar en 0, sino en 1. Él nos está diciendo, ya no estoy en 0, sino que estoy en 1. Y preguntaríamos, ya llegamos al nodo que queremos estar, que sería 2 menos 1. Entonces, 2 menos 1 sería igual a 1. Por lo tanto, ya estamos donde queríamos. Ya no debemos movernos más, porque queremos quedarnos en un nodo antes, una posición antes. La posición que estamos buscando es 2. La posición anterior va a ser 2 menos 1, es decir, 1, y ahí ya tendríamos. Si estuviéramos buscando la posición 4, ahora hacemos otra inserción en la posición 4, entonces buscaríamos la posición 4 menos 1, que sería la posición 3, y nos quedaríamos ahí. Entonces, en este momento ya llegamos a donde queríamos. Ahí es donde vamos a hacer los movimientos de los enlaces. ¿Qué enlaces debemos mover? Entonces debemos decir que N va a quedar apuntando a auxiliar punto siguiente, que sería este de aquí, porque este es el que va a desplazarse. Entonces, para no romper la cadena, nosotros debemos primero mover el enlace desde N. Es decir, este N ya no va a quedar apuntando aquí, sino que va a quedar apuntando al siguiente de auxiliar. Le decimos n igual a auxiliar punto siguiente. Listo.
Listo, ese enlace estuvo. Ahora necesitamos mover este enlace de aquí, en el cual le diríamos auxiliar punto siguiente va a ser igual a n. Limpiamos este de acá, quitamos este enlace y le diríamos auxiliar punto siguiente igual a n. Y listo. Terminamos nuestros enlaces, ahí terminamos de mover, de insertar el nuevo nodo y ya tenemos la inserción entre nodos completa. Termina el método, esta variable n desaparece y estos índices de aquí en adelante se modifican. Ese va a ser el 1, este va a ser el 2. Ahora este es el 3, porque le dijimos que este iba a quedar en la posición 2, este va a ser el cuarto y este va a ser el quinto. Y ahora sí vamos a hacer la inserción de un nodo en la posición 4. Listo, para que ya no nos quede tan pronto aquí. Entonces, ahora lo vamos a representar con color azul. Entonces le decimos, contador, inicia en 0. Listo, ustedes allá irán más o menos guardando el algoritmo para que luego me lo compartan. Contador inicia en 0. Nuestra variable auxiliar iniciaría también en la posición 0. Estaría apuntando aquí. Y le diríamos, iniciamos a recorrer, iniciamos a buscar. Este nodo de aquí sería el nodo en la posición 1. E iniciamos a recorrerlo. Recuerden que nosotros estamos buscando insertar en la posición 4. Entonces decimos k igual a 0 y vamos a llegar hasta la posición 4 menos 1, es decir, hasta la posición 3, es a la que nosotros debemos llegar porque vamos a hacer la inserción para que el nodo quede en la posición 4. ¿Listo? Este es lo que nosotros estamos buscando, que quede en la posición 4. Por lo tanto, nos vamos a mover hasta la posición 3. Entonces le decimos k igual a 0 en este momento, a igual a la cabecera. Iniciamos a movernos, entonces auxiliar ya va a pasar de estar en la cabecera y pasa a el siguiente, a auxiliar punto siguiente. Entonces aquí a quedaría apuntando al nodo en la posición 1 y este 0 del contador incrementa en 1, que sería igual a 1. Listo. ¿Llegamos a donde queremos? No, nosotros queremos llegar a 3, por lo tanto aún no hemos llegado a donde queremos. Entonces debemos avanzar. Auxiliar debe avanzar ahora a la posición siguiente. Entonces auxiliar igual a auxiliar punto siguiente. Aquí decimos A queda en el nodo 2 y este 1 incrementa su valor en 1. Entonces ya no va a estar igual a 1 sino igual a 2. Listo. ¿Llegamos donde queríamos? No. Necesitamos llegar a la posición 3. Entonces nuevamente avanzamos. Este cambia de aquí. Auxiliar va a auxiliar punto siguiente. Entonces auxiliar avanza. Ahora está en este nodo de aquí. Y contador también cambia su valor. ¿Llegamos donde queríamos? Sí. Esta vez ya estamos donde nosotros queríamos. Estamos en la posición 3. Dejamos nuestro auxiliar ahí quietico y vamos a decirle lo mismo. Perdón, había olvidado dibujar el nodo que queremos insertar. Entonces el nodo que queremos insertar, supongamos que sea un nodo con valor 3. Está inicialmente así, representado por la variable n. Listo, entonces le decimos n va a quedar apuntando a auxiliar punto siguiente. Auxiliar está aquí, punto siguiente sería este de acá. Perfecto. Entonces este enlace desaparece de aquí. Y le decimos n igual a auxiliar punto siguiente, por lo tanto apuntamos acá. Y le diríamos, ahora, auxiliar punto siguiente va a ser igual a n. Entonces auxiliar punto siguiente sería este enlace de aquí. Ya no va a estar apuntando acá, sino a n. Movemos este de aquí, lo movemos acá. Listo. Terminaría el método.
Este desde aquí n desaparece y estos índices de acá se modifican. Listo, y este quedaría en la posición 4, que miren que es donde nosotros queríamos insertarlo. Este quedó en la posición 5 y este quedó en la posición 6. Y listo, hemos hecho la inserción entre ambos. Entonces, muchachos, ¿cómo quedaría el código? El código de ese método. Entrenados. Entonces aquí ya sabemos la primera parte, pues ya es más que obvio. Si head igual a nulo, entonces le decimos head igual a n y tail igual a n. Listo. ¿Cómo quedaría entonces el resto del código para esos enlaces? Que ya prácticamente yo se los fui narrando. Acá tendríamos el else. Y los escucho. Miren que ahí hicimos dos movimientos, ¿no? Primero díganme cuáles son los enlaces que movemos y luego miramos cómo es que llegamos hasta ese lugar. Pues el primero sería n igual a auxiliar punto siguiente, ¿no? Listo. Entonces, aquí voy a colocar un comentario que nos movemos hasta la posición deseada y posteriormente le diríamos n punto siguiente igual a auxiliar punto siguiente. Ah, bueno, hay que definir n, auxiliar. Listo. Luego, ¿qué seguiría? Luego, ¿qué movíamos? ¿Qué moveríamos, muchachos? Nos falta un hito. Parece que regresaron de Semana Santa. No es auxiliar punto siguiente igual a n. Ajá. Entonces a ella le diríamos auxiliar punto siguiente igual a n. Listo. Miren que ahí estaba. N, que era este punto, igual, n punto siguiente igual a auxiliar, que estaba aquí punto siguiente, aquí. Y auxiliar punto siguiente ahora cambia a n. ¿Listo? Este pedacito de aquí es similar a algo que ya hemos programado, que lo vamos a programar en la siguiente clase. ¿Listo? Y vamos a terminar de estudiar los casos cuando es al principio y cuando es al final, porque ahí hay unas situaciones particulares debido a esta variable de acá. ¿Listo? Profe, ¿y no toca inicializar un contador? Debemos hacer un contador. Ajá. Entonces, bueno, vamos a escribir. Int count. Profe, ahí también llevaría un while, ¿no? ¿Un qué? ¿Un qué, Jason? Bueno, aquí hay un recorrido cíclico, ¿no? Entonces el recorrido cíclico nosotros lo habíamos hecho anteriormente con while. Entonces aquí podemos seguir haciéndolo, pero debemos tener en cuenta dos cosas. En el while nosotros teníamos en cuenta dos cosas. Que el contador sea menor que la posición que queremos, en este caso
count, mientras que count sea menor que la posición que queremos, menos 1 estamos haciéndola. Entonces que p menos 1 y que no hayamos llegado al último. Entonces ahí es donde nosotros debemos identificar cómo sabemos que es el último. Antes lo decíamos con punto siguiente igual a nulo, pero ahora necesitamos saber cómo llegamos al último. ¿Cómo identificamos que el nodo en el que estamos es el último? Aux.next. Pero necesitamos hacer una comparación, Esteban. Creo que no estoy mirando completo. Vamos. Bueno, ahí nos falta el hito. Muchachos, por hoy dejemos hasta ahí y esta parte la terminamos de hoy en 8. La próxima clase del jueves pues va a ser de resolución de las dudas que ustedes tengan. ¿Listo? Entonces, por hoy vamos a dejar hasta aquí. Yo ya les cargo este código. ¿Listo? Si ustedes quieren, lo van completando y así en la próxima clase tenemos nuestra retroalimentación ahí lista. Profe, Entonces, pasado mañana es el parcial, ¿no? el examen inicia desde hoy. Ustedes deben iniciar a desarrollar el taller desde hoy. Ya ustedes el día jueves me consultan si tienen algunas dudas. Si miro que no hay dudas, pues avanzamos en clase. Si tienen dudas, hacemos la resolución de esas dudas y el día jueves hasta las 12 de la noche tienen plazo para entregar el examen. ¿Listo? Pero deben iniciarlo a hacer desde hoy. Hasta el jueves a las 11:55 tienen plazo. Ustedes ya miran cómo administran su tiempo. Por favor, no se copien. ¿Alguien que esté aquí en la lista no le he puesto el chulito de conexión? Falta Patiño y Benavides Luis Fernando. ¿Alguien falta por colocarle el visto? Ah, esta casilla H fue de una votación que hicimos para decidir sobre una de las actividades del primer corte. Bueno, muchachos, por hoy eso es todo. Ya nos miramos en la próxima clase, el jueves. ¿Listo? Aprovecharán a ir avanzando en el taller para resolver las dudas que tengan. Listo, muchachos, ya nos vemos, que estén muy bien.